Hola, ¿qué tal amigos de YouTube, Facebook y Twitter? Vamos a continuar con este tutorial de cómo jugar ajedrez y vamos a continuar con la partida de anterior. Vamos a mover aquí el caballo y después vamos a mover el peón. Hay que tener mucho, hay que estar bien al pendiente de los movimientos del oponente. Vamos a mover este peón. Lo vamos a avanzar dos lugares. Y ahora vamos a avanzar este peón para amenazar su alfil. A ver si decide quitarlo. Pero opta por comerme un peón. Y ahora nosotros vamos a eliminarle un peón. Nuestro siguiente movimiento va a ser el movimiento de la torre izquierda a un lado del rey. Vamos a avanzar la misma torre que movimos anteriormente hacia adelante. En el siguiente movimiento que vamos a hacer, vamos a eliminar el peón con el caballo y al mover el caballo le vamos a hacer jaque y nos vamos a acercar a su reina para comenzar a amenazarlo. Aquí está el jaque. Ahora vamos a mover el caballo hacia la izquierda para comenzar a amenazar a su reina. Ahora vamos a avanzar un peón y por un descuido nos eliminan al caballo. Nos eliminan otro caballo, ahora con el alfil. Le vamos a eliminar su caballo y tenemos el campo libre para eliminar a su torre. Aquí lo podemos ver y aprovechamos para eliminar a su torre. Ahora avanzamos un peón para amenazar a su reina. Y ahora con el peón le eliminamos a su reina. Y ahora con la torre vamos a eliminar al peón que tenemos enfrente para lograr hacerle un jaque y poder ganar un poco más de movimientos para eliminarle más piezas. Y aquí vamos a eliminar al peón y hacemos jaque. Y va a tener que mover al rey y ahora nosotros tenemos campo abierto para eliminar a su torre con el alfil o bien mover esta torre hacia donde está su otro alfil. Aquí lo vamos a mover para amenazarlo. Y aquí hay que tener cuidado porque él acercó su caballo y está muy cerca de mi torre, que me la podría eliminar, pero si yo elimino su alfil con mi torre, voy a hacer jaque. A estas alturas que tenemos varias piezas muy cerca de su rey para hacerle jaque o jaque mate, hay que observar bien el tablero para tener cuidado con los movimientos que vamos a realizar para no terminar acercando nuestras piezas hacia las suyas y que nos pueda eliminar fácilmente. Lo que vamos a hacer es mover esta torre un lugar hacia adelante y de esta forma va a estar protegida por el alfil que tenemos hasta el lado izquierdo. Aquí nos descuidamos y su caballo lo movió hacia un punto que nos está haciendo jaque. Y a continuación vamos a aprovechar que tenemos campo libre para eliminar a su torre con el alfil. Y ahora vamos a eliminar su caballo con la torre. Y ahora vamos a mover la torre que tenemos más pegada a la orilla, hacia abajo, un lado a la izquierda, le hacemos jaque. Y ahora con esta torre la avanzamos hasta enfrente y le hacemos jaque mate. Bien, espero que te haya gustado este video. Si te gustó, compártelo en tus redes sociales, dale pulgar arriba. Y si tienes alguna duda, comentario o sugerencia, déjala debajo del video. Gracias.